¿Qué ciudad de Canadá es mejor para vivir? Durante la búsqueda de una respuesta para la pregunta referida en el título, fue inevitable notar la preponderancia de Canadá en lo referente a localidades con mejores condiciones para establecerse y proyectar un plan de vida. Este país suele posicionarse en la cumbre como uno de los mejores para asentarse. ¡Empezamos! El imponente y faraónico territorio canadiense, ubicado en Norteamérica, ha sido objeto de reconocimientos en repetidas ocasiones. Se ha destacado por aspectos como su sublime nivel de calidad de vida, su prosperidad económica, el valor de la educación que ofrecen y la expectativa de vida de sus ciudadanos. Y estos atributos son recogidos por diversas ciudades del país, que se destacan no solo por su infraestructura y desarrollo, sino también por las condiciones dadas a sus habitantes. Es así que numerosas metrópolis relevantes a nivel mundial se encuentran localizadas en Canadá, desde su capital, Ottawa, pasando por Toronto y Vancouver. Las recién mencionadas ciudades son nombres reconocidos fácilmente y que seguramente has visto en algún programa de televisión o en alguna revista. Pero si bien estas recogen valiosas cualidades, y su valor es digno de destacar, hoy daremos un recorrido por Calgary, ubicada en la provincia de Alberta, al oeste de Canadá. Calgary es una de las ciudades más importantes de esta provincia, aunque no se trate de su capital. Esta se ha popularizado por haber recibido el título de la ciudad más limpia del planeta. De entrada, esto nos ofrece una idea de la administración y funcionamiento que posee esta urbe, denotando así cómo las autoridades municipales han hecho hincapié en promover el mantenimiento de esta a través de la llevada a cabo de actividades como un óptimo sistema de alcantarillado, atención a la congestión causada por el tráfico, la eliminación y reciclaje de desechos, entre otras medidas. Generalmente, al referirnos a calidad de vida, solemos señalar el sector del trabajo, la educación y la salud como lo primordial, y esto es casi una respuesta automática. Sin embargo, el significado de tener una ciudad limpia va de la mano con todo lo anterior. Se traduce en un crecimiento acorde y estructurado, genera interés en la realización de actividades como el turismo, y lo más importante, los ciudadanos están satisfechos y a gusto. Asimismo, Calgary resalta debido a su liderazgo en el sector de la industria petrolera y del gas en el estado canadiense, siendo este uno de los sectores más significativos para la economía del país, aportando ingresos considerables y empleando a cientos de ciudadanos. Recuerda, suscríbete en este canal y darle a like. Nos ayudas mucho con este pequeño gesto. Seguimos. Sin embargo, la economía no está limitada a este sector, ya que en la esfera de las actividades económicas salen a relucir las tecnologías, los servicios financieros, la logística, el turismo, el entretenimiento, la manufactura, y todo esto compone la base de la economía de Calgary. Ahora bien, la pluralidad de actividades económicas en Calgary han dado lugar a una amplificación de su mercado laboral, permitiendo la coexistencia de individuos cuyas aptitudes y talentos son divergentes. La economía es vasta y diversificada. Entonces, la circunstancia económica de Calgary nos permite llegar a varios puntos. Primeramente, Calgary cuenta con una de las mejores tasas de empleo en el país. El mercado del trabajo está fortificado, y ello es debido a su robusta y estable economía. Y la buena noticia es que, más allá de las oportunidades laborales, las condiciones dadas a los trabajadores son favorables. Y es que en Calgary, los salarios suelen igualar o inclusive superar los gastos que asume, en promedio, un ciudadano. Conforme a lo anterior, esta ciudad dispone de centros educativos dirigidos a diversos niveles, con estándares y reconocimientos de alcance internacional.
como es el caso de la Universidad de Calgary y el Bow Valley College. Esta última, siendo una institución pública cuya visión está orientada a la formación de profesionales en diferentes áreas. Esto con el fin de abastecer el mercado laboral. Y lo positivo es que los jóvenes que recién acaban sus estudios universitarios no suelen demorarse en encontrar un empleo. Por otra parte, es conocido que aquellas ciudades que ofrecen determinado nivel de calidad de vida suelen implicar altos costos o gastos, bien sea a causa de impuestos, alquiler de viviendas o coste de servicios. No obstante, parece que nos encontramos frente a una excepción, y es que Calgary posee un bajo costo de vida si le es comparada con ciudades como Vancouver, que es considerada una de las ciudades más caras de Norteamérica. Ello puede justificarse en el hecho de que no cuentan con impuestos de ventas. Sus habitantes tendrían que atender únicamente los impuestos federales sobre bienes y servicios. Ahora bien, hay algo que indudablemente vale la pena considerar al momento de decidir qué ciudad resulta mejor opción para establecerse. Y esto es la receptividad de sus ciudadanos y políticas dirigidas a foráneos. Canadá se distingue por la marcada promoción y aplicación de medidas para fomentar la migración. Es por ello que no resulta difícil reconocer la apertura de los canadienses y la inclusión que se ve reflejada en su sociedad y que históricamente les ha representado. Es así que podemos hacer énfasis en la diversidad cultural de la cual goza Calgary. Si bien su idioma oficial es el inglés, también circulan el francés, alemán, neerlandés, ucraniano, entre otros. Igualmente, su población se caracteriza por constar de un abanico de nacionalidades e individuos provenientes de lejanas regiones del mundo. Y si las condiciones climáticas resultan algo determinante en tu búsqueda de una ciudad óptima para vivir, en Calgary se cuenta con un clima relativamente bueno y al cual resulta fácil adaptarse. Hay ciudades como Ottawa en las cuales los inviernos suelen ser despiadados, con temperaturas que pueden oscilar los menos 15 grados. Entonces, si un clima afable está en tu lista de requisitos para dar con la mejor ciudad, puedes ya dar el visto bueno a Calgary. A su vez, si bien Alberta suele ser conocida como la provincia de las praderas, cuenta con paisajes diversos y dignos de admirar, tales como altas montañas, bosques, colinas ondulantes y lagos glaciales. Esta diversidad en su ecosistema permite el paso de actividades como lo son el ecoturismo y los deportes de invierno. Entonces, todo lo previamente señalado nos da un panorama general sobre el tipo de vida que suele llevarse en Calgary. En resumen, nos encontramos frente a una urbe que goza de ser un centro económico importante y con actividades diversificadas, baja tasa de empleo, alto nivel de calidad de vida, bajos costos de vida, mantenimiento y administración sostenible de la ciudad, un clima acogedor y ameno, y una población que ha sido históricamente receptiva y que es estadísticamente joven. Señalar una ciudad como la mejor opción suele ser complejo y está sometido a la subjetividad, ya que depende de las inclinaciones de quien busque. La tarea se lía si nos centramos en un país como Canadá, cuyas ciudades suelen caracterizarse por otorgar condiciones favorables en general. Hay numerosas opciones y seguramente alguna se adapte a sus requerimientos o gustos. Calgary es una alternativa que resulta conveniente para las preferencias de la mayoría. Ya se ha posicionado en diversos rankings como una de las ciudades en las que valdría la pena vivir. Las condiciones que ofrece resultan convenientes. Es así que podemos afirmar que la ciudad de Calgary podría convertirse en uno de los destinos predilectos para migrantes en un futuro no tan lejano. Ahora dime, ¿te irías a vivir a este lugar? Nos vemos en el próximo video.